Dime. Hey, man. ¿Quién habla, Imael? Sí, estoy aquí Dime. en la ciudad, que me van a regresar en el puesto móvil. Ajá. ¿Cómo te sientes? No, de salud me siento mal. Estoy escupiendo sangre. Ajá. No puedo ni caminar. Me van a meter en el puesto móvil. Me están acusando de alteración del orden público por la reunión que hicimos en la casa. Sí. Que eso es una mentira porque nadie salió para afuera. Claro que no, claro que no. ¿Tú me entiendes? Claro, Porque sí. me están acusando de alteración del orden público. Sí, Que todo es para trancarme. claro. Oye, hermano, mira a ver. Dale, Porque tranquilo. yo voy a ir cantado por último. Está bien, tranquilo, Y no acuso estamos haciendo cosas, tranquilo. la dictadura esta, pero voy a pasar aquí. Ok, hermano, tranquilo. Nosotros vamos a hacer cosas, tú tranquilo, tú tranquilo. Aquí está el nuero Yolanda. Sí, eso me estaba diciendo también Carlito. Aquí. Que lo cogieron con dos latas de sardina, que iba a la banda, que ladrones son esa gente, que va a parir. No, No. a mí me van a ingresar en el periódico. Ajá. Porque quieren que haga la prisión. Ajá. Oye, Sí. el problema de ellos es que ellos me levantaron, me quieren levantar una causa de alteración del orden público, imagínate. ¿Pero alteración dónde, Ismael? Si hay una alteración Pero de... bueno, eso es falso. Entonces ahí viene una instructora que dice que el fiscal había pedido prisión preventiva porque eso está combinado con la seguridad del Estado. Ajá. Combinado, así no voy a pagar la instructora. Entonces la instructora, yo tengo una instructora que nosotros hicimos una actividad en la casa, pero nadie salió para afuera. Ajá. Eso sí, pero no se paran cambio público. Yo, no, ahí no se supone ningún escándalo público. Ajá. Y entonces yo le dije de testigo, le digo, yo pedí de testigo el nombre tuyo y de María. Ajá. ¿Lo oíste? Claro, sin lío, sin problema. Ya. Y Ya de todo lo que estaban en la actividad, todo el mundo. Ya está en prisión. Claro. Es lo que quieren Claro. Así mismo es. ellos. Oye, y la instructora te dijo a ti descaradamente así en la cara que ese era un convenio de la seguridad estaba con el fiscal. Así mismo. ¿Cómo se llama la instructora? No, ahora sí no me acuerdo cómo se llama el instructor. Bueno, tu papá tiene que aparecer como instructor, así que no pierdas eso. Está bien. ¿Eh? Que después aparece el nombre, no te preocupes. Tú verás. No, si ella misma te va a llamar. Ah, ella misma va a llamar. Ah, perfecto. No, yo no vi el teléfono tuyo, pero bueno, a lo mejor vea que no sé. Ella sabe, si ella todo eso sabe el teléfono mío. Y si no lo averigua. Bueno, así mismo está hablando con ella, pero yo le estoy diciendo a ella que cuál es la prisión preventiva si yo no he cometido Ajá. ninguna alteración de los niños. Sí. ¿Y cuál es la prisión preventiva? Ajá. Dice, no, eso no es cosa mía, eso es un problema del fiscal y la seguridad del Estado. Ajá. Así es, mire. Está bien, está bien, está bien. Bueno, ya hablamos bastante. Ya tú sabes ya que yo voy plantado hasta lo último. Ajá. Me van a tener que sacar en una pala, pero está bueno ya de tratar de eso, porque cada rato me vean ellos y me están preso. Y la niña sufriendo por mucho. Claro. No, y menos encarcelarte por gusto, tío, esa locura de ellos. ¿Bien? De todas maneras, nosotros, tú tranquilo ahí, tú que nosotros vamos a hacer cosas también. ¿Oíste? Mira, el que hizo el registro en mi casa fue el que recibe María. Ajá. María se sabe el nombre. Sí, Ese sí. es el que me acusa a mí Ajá. de alteración del orden. Y Mike, Ajá. que fue lo que hicieron el registro en mi casa. Ajá. Me descomisaron todas las medicinas que había y me las descomisaron. ¿Toda medicina? Todas las medicinas que me descomisaron. Qué ladrones son esa gente, no. Y el teléfono mío tiene ego, no lo pierdo tampoco, debe estar descomisado. Ajá. Eso fue lo que hicieron el registro, mira. Está bien, está bien. Con dos patrullas, porque esas dos patrullas eran una para mí y una para ti. ¿Ah, sí? Claro, que me doy cuenta que los primeros fui a mi casa. Sí. Vino a mi casa primero y después salí. Ajá. Pero ellos venían con dos patrullas. Ajá. Bueno, hermano, ya tú sabes lo que tienen que hacer Está ya. Yo bien. voy a ir plantado hasta lo último. Está bien, oga, mano, está bien, está bien. Lo que hagan, no sé qué van a hacer conmigo. Está bien, Me oga. meten en una caja, no sé, me dejan invadir, no sé qué van a hacer. Okay. Yo hasta que yo sí no te voy a llamar, ¿no? Ajá. No. Okay. Está bien.